Tal cual. Yo, es como vos decís, o sea, hay un montón de situaciones que todavía no están salvadas, si bien las plataformas se están inscribiendo, todavía no están del todo descritas cuáles son las plataformas que están aprobadas a nivel nacional para hacer las recetas. Hay muchas provincias que ni siquiera empezaron. Primero tienen que adherir las provincias. Jujuy sí está adherida y tiene receta del 2020 en la parte pública y en la parte privada, digamos. Pero hay otras provincias que recién están empezando a incursionar con este tema. Lo bueno es que el camino empezó, pero no es un camino ni corto ni fácil. Ni corto ni fácil. Tal cual, ¿no? Y esto es lo que ya para nosotros tal vez es muy natural de ahora ya ir a una farmacia con el número de documento y darse cuenta de que sí, tal médico asignó tal medicamento, tal prescripción y demás. Bueno, eso en 24 jurisdicciones donde cada una es independiente de la otra y demás, bueno, ahí hay todo un desafío, sin contar con las obras sociales a nivel nacional, tanto el ámbito de las prepagas también o las obras sociales de los sindicatos. Bueno, estamos hablando de más de 300 organizaciones que tienen que unificar sus criterios como para hacer posible esto. Tal cual, además hay que entender que la salud está delegada en las provincias, un derecho delegado a las provincias, y que cada provincia tiene una normativa distinta con respecto a la dispensa de las recetas. Entonces, por ahora la interoperabilidad de las recetas está muy complicada, todavía no se han definido los parámetros, así que yo diría que lo único que se está asegurando por el momento es esto de que el padrón de médicos que figuran en tu obra social provincial o en alguna que otra prepaga, capaz que puedas conseguir tus medicamentos en las farmacias que ellos te asignen. Lo que nosotros estamos reclamando como institución es que pase el día de turno cuando no encontraste las farmacias que te adherida a tu prepaga u obra social y quieras comprar de contado tu medicamento que no sabes ni cómo se llama, porque como la receta está en la nube y la farmacia no está asociada, hoy en día esa receta, esa farmacia puntual no la puede ver. Entonces se transforma en un impedimento más que una solución. Entonces estamos esperando, nosotros hemos pedido innumerables reuniones con el ministerio, muy probablemente esta semana concretemos desde la Confederación Farmacéutica una reunión con el Ministerio de Salud, para ver cuáles son los tiempos y cuáles son las políticas para poder abordar los distintos problemas que se encuentran. Sí, por supuesto. Ustedes desde COFA han estado recibiendo consultas, por ejemplo, desde las distintas provincias sobre cómo avanzar en esto, teniendo las experiencias, tanto como la que vos describís de Jujuy, como un par de provincias más que ya en 2020, 2021 avanzaron. ¿Las otras, digamos, están pidiendo de esa experiencia? Sí, hay muchas provincias de las cuales hemos asesorado, pero con lo poco que tenemos, porque no está toda la foto resuelta. Tenemos recién la punta del ovillo resuelto, que es la herramienta de una plataforma y una receta para prescribir y para que las farmacias puedan dispensar. Ahora, la interoperabilidad y un repositorio donde todas las farmacias podamos ingresar, y aunque sea consultar para ver de qué se trata, eso todavía no lo tenemos hecho. Es decir, todavía hay cosas que no están claras en esto. No, no hay cosas que falta mucho por caminar. Falta mucho por caminar. Tal cual. Yo la verdad que me llama, o por lo menos a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo el Ministerio de Salud de la Nación pudo haber avanzado en algo tan complejo, apurándose en sacar los decretos que obligan y reglamentan esta situación, sin tener en cuenta la interfaz y todo lo que esto que venimos hablando, ¿no? En el hecho de decir, bueno, a ver, para nosotros tal vez no es un problema, porque nosotros ya tenemos todo un sistema desarrollado a través de perdón, Consejo Médico, el Colegio Farmacéutico también, pero, a ver, en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires hay una cuadra que separa una cosa de la otra, pero son jurisdicciones diferentes y si no está todo bien articulado puede generar un caos dentro del sistema. La verdad que sí, es un caos. La verdad que puede generar un caos y a eso, o sea, bueno, lo vamos a ir caminando paso a paso porque no hay otra. Iremos resolviendo lo que se pueda dentro de lo que se pueda, pero todas las respuestas por ahí. Hoy no se puede asegurar que alguien que viaje desde Buenos Aires a Jujuy, su receta electrónica puede ser leída acá en Jujuy, porque no tenemos esa interoperabilidad. Tampoco tenemos el marco legal para que esto se haga.
¿Por qué es importante esto del marco legal que estás mencionando? Por el seguro de mala praxis, por el seguro al paciente, porque el paciente también está cubierto, no solamente el médico, está cubierto por un seguro de mala praxis. Entonces, si uno rompe los marcos legales, hay que adaptar todos los marcos legales de las distintas provincias para que esto pueda suceder o no, depende de lo que decida la provincia. Todavía no tenemos definiciones desde los ministerios provinciales, desde los consejos médicos, porque esto puede también traer acarreado que, a ver, un pediatra a lo mejor atienda desde los grandes centros y nosotros quedarnos sin pediatra porque hoy es más rentable atender por teleasistencia que en vivo, sí, o presencial. Entonces, todos esos detalles, cuando uno empieza a diseñar este tipo de cosas, los tiene que tener en cuenta como provincia. Sí, claro, lo entiendo plenamente, y sobre todo también teniendo en cuenta que, a ver, cuando ustedes decidieron llevar adelante aquí en Jujuy en plena pandemia, porque ya habían intentado empezar a hablar de estos temas, recuerdo que hubo que hacer todo un andamiaje para que el Consejo Médico, que es quien otorga la matrícula, pueda, bueno, justamente, ¿no? Dejar en claro esto, dejar en claro, claro, que tienen autorizaciones. Otra es la seguridad de las plataformas. Todavía no tenemos muy claro cuáles son las seguridades que tienen la plataforma. Acá en Jujuy estamos muy seguros porque la clave usuario la da el Consejo Médico, que es el que nos dice que el que está detrás de una receta electrónica es realmente el médico matriculado en Jujuy y que está verificado por ellos. Ahora, si a mí nosotros como farmacia me cae una receta de provincia de Buenos Aires, yo no tengo los parámetros legales que diga que realmente esa receta pertenece a un hacker o a un médico de verdad. Claro. Y tampoco tengo, o sea, la ley de psicofármaco tampoco está, es una ley y todavía no está modificada ni adaptada a estas nuevas herramientas. O sea, hay un montón de temas que está por trabajar, nosotros estamos dispuestos, estamos trabajando, estamos pidiendo entrevistas, estamos acercando alguna que otra solución, pero las tenemos que consensuar. Sí, por supuesto que sí. Pero entonces, en definitiva, a partir de hoy, porque claro, yo veo este anuncio y es como que ya el papel de a partir de hoy deja de tener validez alguna. O sea, que yo me olvido de tener de nuevo un papelito en blanco con sello y firma de mi médico o mi odontólogo para ir a comprar, por ejemplo, ¿no?, un antibiótico, que es algo muy habitual. ¿Pero qué pasa? ¿Hoy ya deja de tener verdaderamente valor el papel o todavía va a haber que seguir conviviendo ahora con ambos sistemas? Y bueno, ese es otro problema legal que tenemos. No puedo creerlo. Otro marco legal que tenemos, porque teóricamente a partir de hoy dejaría de existir la receta manual, pero en realidad, en la práctica, no podemos dejar al paciente si viene una receta manual sin la medicación, porque hay un montón de puntos para trabajar. Por eso te digo, nosotros en Jujuy lo tenemos resuelto en un 80%, pero en otros lugares están como empezando en la ilegalidad. Está bien que dieron 180 días más de margen para poder adecuarse, pero yo no sé si van a alcanzar, yo no creería que estarían alcanzando los 180 días para el desarrollo monstruoso que hay que hacer y los cambios legales que hay que hacer.